¿Qué transejos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo el unboxing de Jurassic World, que la verdad es que tenemos ganas de comprar esta película. Nosotros íbamos por el Steelbook, pero ya no había. Aquí arriba podemos decir que dice perfecta alta definición de imagen y sonido. En sonido es exactamente lo que yo pienso de Universal, porque son las que tienen mejor sonido en los Blu-ray. Y dejen de una vez les explico las especificaciones. Formato de videos, que pedo, pensé que era 240. Tiene audio inglés 7.1, español y portugués 5.1, subtítulos en inglés, español y portugués. El material adicional no está en HD, es 480, solo es inglés Dolby Digital 2.0. La compramos en el 70 de descuento de V-Store, que estuvo en estos días. Ahí está. Al final les voy a dejar el video sobre donde les muestro todos estos, que ahorita acabo de grabar el unboxing de Bob Esponja, para que vayan a verlo, está muy muy chingón. Bueno, aquí está, Jurassic World Mundo Jurásico, que básicamente es lo mismo que el slipcover. Antes que nada les quiero pedir una disculpa por el sonido de los perros, pero pues son las 2 de la mañana y ya ven que los perros empiezan a ladrar y la neta me da miedo asomarme para ver qué fuera, pero pues no creo que sea como tan fuerte el sonido, si no hay que ignorarlo. Y pues simón, aquí está, ya lo abrimos. Déjenme quitar la publicidad, porque una vez me la hizo de pedo YouTube por dejar publicidad. Bueno, ahí está, solo era publicidad como de del juego de Lego, de Jurassic World y todo eso. Pero vean, el disco pues no está tan chido, porque es básicamente lo mismo que aquí, y eso como que no me gusta tanto, pero pues ni pedo, ¿qué le podemos hacer? Universal, Legendary y Amblin. Ahí está, Blu-ray. Me hubiera gustado que aquí atrás tuviera una imagen, pero pues no se puede pedir todo en la vida. Chequen, ahí estoy. Fucking perros, güey. Me caga cuando los perros ladran, pero pues ni pedo. Bueno, pues este ha sido un video como más rápido. Creo que eso ha sido todo. No quiero molestarlos más con el sonido de los perros. Esta nos costó creo que 80, 90 pesos. La verdad fue una ganga. Les repito que íbamos por el Steelbook y ya no estaba, pero pues ni pedo. Vean. Estaba en 360 y lo rebajaron a 200 y con el 70 de descuento, ay papaya de Celaya, como 70 pesos, la verdad no recuerdo bien. Pero simón, ya saben, dejen su like, compartan este video, suscríbanse. Al final les voy a dejar el video, el unboxing de Bob Esponja, y donde les muestro lo que compramos en The V-Store al 70 de descuento. Y comenten qué les pareció, si ya la tienen, si compraron el Steelbook, tienen la versión 3D, no sé, comenten lo que quieran. Ahorita estoy despierto a las 2 de la mañana para ver el capítulo de Daredevil. Ya es 18 de marzo, no sé qué día vayan a ver este video, pero simón. Así que nos vemos hasta la próxima. Aquí abajo les dejo nuestras redes sociales y chao. Chao.